Hoy está con nosotros Josefina Barrón, poeta, escritora y conductora en este mismo canal del espacio La Madre del Cordero. Josefina tiene muchos temas como son el arte, la poesía, la ficción, etc. Pero también tiene el tema del sexo, ¿no? Y sus opiniones, sus consideraciones son realmente interesantes y en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo sexual. Muy que le damos la más cordial bienvenida. Quiero comenzar este diálogo mencionando lo siguiente. Hace muchos años el sociólogo inglés Michael Young publicó un libro que se titula The Rise of Meritocracy, ¿no? El surgimiento, la aparición, el nacimiento de la meritocracia. Este libro ha sido traducido a nuestro idioma equivocadamente, o un título equivocado, porque han puesto el triunfo de la meritocracia, no Rise, no es triunfo. Bueno, pero la traducción es aceptable. La meritocracia es el gobierno, la regencia, la rectoría de una élite intelectual, o sea, de una minoría selecta que se ha encumbrado y que prevalece por sus solos méritos, ¿no? Que son la suma del esfuerzo y el talento, ¿no? Eso es la meritocracia, ¿no? Bien, valiéndome de este término que introdujo en el idioma inglés Michael Young, yo creo que se puede hablar en el terreno sexual de una mentirocracia, ¿no? En el terreno del sexo existe el gobierno de la mentira, ¿no? Y hay una serie de mentiras que tampoco denunciarlas no es nuevo, ¿no? Te mencionaré simplemente esto, un escritor que en su tiempo, en el siglo XIX y comienzos del XX, tuvo mucho éxito, el húngaro Max Nordau, tiene un libro que traigo por si acaso acá que se llama Las mentiras convencionales de nuestra civilización. Y aquí en este libro pues analiza la mentira política, la mentira religiosa, la mentira económica y por supuesto la mentira del matrimonio. Entonces él dice, ¿no?, que el matrimonio pues es una comedia de mal gusto, una farsa, ¿no?, una mentira. Bien, y así se podrían analizar muchas otras mentiras. Por ejemplo, la mentira masturbatoria, ¿no? La creencia según la cual la masturbación daña y muchísimo. Esto es una patraña, como tú sabes, del siglo XVIII. Perdón, ahí, además de que era una patraña, producía ceguera. Bueno, antiguamente se decía... La muerte producía también. Producía ceguera. Sí. Bien, entonces, esta es la primera consideración que quiero poner sobre el tapete, ¿no? El terreno sexual es un terreno minado de mentiras, ¿no?, de lugares comunes, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tal vez pues, la labor del investigador o del estudioso, del ser pensante, será primero ver si se puede desminar, porque de lo contrario es sencillamente un terreno peligroso, ¿no? Aparentemente no se puede desminar, porque a la gente le gusta mentir y además a la gente le complace ser engañada, parece, ¿no? La gente se complace en la mentira, ¿no? Creo yo que esta es quizá una de las razones de la persistencia, del disparate y de la persistencia de la mentira, ¿no? Entonces lo primero que quiero pedirte es algunas consideraciones en torno a esto que he llamado la mentirocracia sexual. Desminar y desanudar, porque según mi propia opinión, según lo que yo he logrado, a lo que he logrado llegar después de 33 años, hay esa unión, ese enlazado, esa ligazón del sexo, de la pasión, con el amor, con la estabilidad emocional, y se ha creado pues toda una mentira alrededor del matrimonio, alrededor de la pareja establecida. Entonces, si hay ganas de mentir, es porque hay que mantener un vínculo más allá del emocional, afectivo, que es un vínculo social, un vínculo legal, ¿no? Entonces, cuando uno confunde lo que es establecimiento de un vínculo con el matrimonio, que es un contrato, que puede perfectamente no tener relación sexual, porque cada uno podría tenerla por su lado, y... Tampoco relación amorosa. Claro, tampoco. Es solamente un contrato, una conveniencia de partes. Por algo nos hacen firmar papeles, porque es un contrato. Hasta Dios nos hace firmar papeles en la iglesia. Entonces, es de todas formas un contrato. Cuando se une este campo al campo del amor y al campo de la pasión, que son tres diferentes,
lo que hay después es un pan con mango. Entonces, para solucionar eso en nuestras cabezas, en nuestras personas, tenemos pues que recurrir a la ilusión, a creérnosla, porque venimos arrastrando pues por siglos esa, no, pero, esa perdón, mentira, ¿no? No, pero perdón, ahí sí, ahí habría que hacer una aclaración, ¿no? Yo recuerdo que todavía en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Los matrimonios eran prácticamente concertados y no se concebía que tú te cases por amor, ¿no? Eso es algo que ha venido bastante después, pero antes tenía que contar el galán que tú habías elegido por posible consorte con la aprobación de tus padres y todo eso. Y había que mostrar el dote que tenía el galán. Claro, ¿no? Lo cual también estaba bien pensado, no ponías a casarte pues con un pobre diablo, ¿no? Con un tipo que no tenía recursos ni nada, ¿no? Entonces en ese sentido estaba bien pensado, pero luego se hizo esto, que además es una ocurrencia de Occidente, porque los antropólogos no han podido descubrir ninguna cultura donde se haya querido combinar amor, sexo y matrimonio. No hay ninguna cultura, en Occidente se ha querido hacer o se quiere hacer eso. Es un disparate, pero se quiere hacer eso. Entonces, quizá habría que preguntarse primero la singularidad de esta combinación y la disfuncionalidad evidente y por qué persiste a pesar de eso, ¿no? Es una trilogía loca. Sí. Yo diría incluso que sería mejor casarse sin tener vínculo sexual, sin tener el deseo sexual hacia la pareja con la que uno se casa. Porque si va a haber, bueno, si es que uno se quiere casar para tener cierta... Para tener hijos. Estatus legal, social, sabe Dios, para tener hijos, sabe Dios, para inscribirse en algunas leyes, pues, en la sociedad que uno vive, ¿no? Pero quizás sería mejor ni siquiera llegar a tener el deseo sexual hacia la pareja con la que uno se va a casar, para que no haya ilusión y luego desilusión. Y establecer que cada uno va a tener su vida sexual por otro lado, ¿no? Ahora, ahí viene lo difícil, justamente, ¿no? Claro. Porque ya hay una pertenencia, entonces, ¿cómo yo voy a estar contigo en el mismo catre? Y además tú vas a irte con otra persona, ¿no? Entonces hay toda una mezcolanza. Claro, pero ahí, pero ahí habría que modificar el guión, pues, porque el guión es amor romántico, matrimonio monogámico, vínculo indisoluble, celos, todo eso. No, entonces es el guión que sigue la gente. Entonces es un guión social que rige, que es vigente, y habría que modificar y poner tu propio guión, bueno, que se puede hacer dicho, ¿no? Los swingers, por ejemplo, intercambian parejas, y bueno, está eso institucionalizado. Claro, ¿qué es lo que pasa con los swingers, por ejemplo, ¿no? Que es justamente el intercambio que tú dices de parejas, que se dio mucho en los años 60, 70, ¿no? Hay es un juego creativo, sano, siempre y cuando los dos miembros de la pareja están de acuerdo en que están jugando y están conscientes de que están haciéndolo juntos y están conscientes de que están intercambiando. Pero perdón, pero cuando tú dices esto, lo que tú quieres decir es que el matrimonio convencional no es un juego también. Porque hay un libro... Es un contrato, ¿no? Sí, no, claro, pero hay un libro de Verne que se llama Los juegos que juega la gente, ¿no? Y entonces él dice que la mayor parte de la gente se pasa la mayor parte de su vida jugando juegos. Y que eso está bien, siempre y cuando estos sean juegos remunerativos, ¿no? Pero lo que dice Verne, me parece con razón, es que la mayor parte de los juegos que juega la gente son juegos estériles, juegos estúpidos. Y entonces se desgasta, pelean, es decir, tienen una desdicha así inconmensurable y siguen jugando, ¿no? Entonces, pero el matrimonio también en ese sentido sería pues un juego, ¿no? Bueno, es justamente jugar las reglas o aceptar las reglas de juego de la sociedad para poder manejarse en una sociedad justamente y no ser un ermitaño o ser un apátrida o ser un paria, ¿no? Sí. Entonces sí, quizás sí es un juego, claro. Justamente. En la mayoría de casos yo diría estéril, porque justamente... La gente no ha logrado, el Occidente no ha logrado separar estos tres campos. Las mujeres sobre todo, ¿no? Sí. No sé si sobre todo las mujeres, o será que las mujeres... Pero las mujeres defienden siempre la unión del sexo con el amor, ¿eh? Y dicen que el amor dignifica el sexo. Y eso es algo que repiten mucho, ¿no? Sí. Estoy hablando de la mujer promedio, ¿no? Sí. Yo no estoy de acuerdo para nada, pues... ¿no? O sea, ¿tú crees que el sexo vale por sí mismo? Por supuesto. Claro. Por supuesto, y es eso, es sin amor. Es perfectamente posible. Claro. Sí. Tiene que haber cierto interés por la otra persona, obviamente, porque uno no es una máquina, ¿no? Sí. Pero yo creo que son dos puntos totalmente separados dentro de uno mismo, ¿ah? ¿Eh? Uh-huh. No creo, y uno puede... Es más, el amor generalmente es desinteresado. Uno desea el bien hacia la otra persona que ama. Esa es básicamente la base del amor, ¿no? La esencia del amor.
es desear que el otro, el amado, esté bien, que le vaya bien, que crezca. Si yo deseo a un hombre, el deseo se basa justamente en la retención de esa persona. Uno ya no es desinteresado, hay un interés. ¿Tú sabes lo que decía? Ganas de poseer. ¿Tú sabes lo que decía el moralista francés La Bruyère? Decía, el amor consiste en hacerle al ser amado todo el bien posible, y si es posible también todo el mal. ¿No? Ya, ahí está justamente el amor, y luego, claro, como cola, la pasión, que es. Sí. No, no, pero en este caso no la pasión, sino la desdicha. O sea, un amor desgraciado, ¿no? Un amor terrible, ¿no? Sí. Dos personas apasionadas pueden sacarse la mugre. Sí, ¿no? Pueden destrozarse la vida. Mm. Uno puede ir y acabar con la vida del otro, hacerlo totalmente desgraciado. Mm. No lo está amando, lo está deseando. ¿Y tú crees que vale la pena? ¿Que vale la pena qué cosa? Sacarle la mugre al otro. ¿Vale tanto? Yo no sé si es que vale la pena o que no podemos evitarlo. Ah, o sea que es una cosa, un impronto. Yo creo que es quizás el rezago ese animal que nos queda ahora. O es una venganza, venganza. Que ya somos casi computadoras, ¿no? Una venganza. No, yo creo que es algo que no podemos evitar. ¿Sí? Que es instintivo, es la pertenencia a ese animal a la que uno todavía, arrastra dentro, ¿no? O sea que, digamos, tú no consigues una relación de pareja donde uno de los miembros tenga una actitud de, lo que llaman en inglés, detachment, ¿no? O sea, un desapego, ¿no? Y que no esté, pues, tan involucrado, que sea carne de su carne, y tú me perteneces, yo te pertenezco, y toda esa guachafería. No, ojo, hay justamente muchos escritos sobre el tema, ¿no? Sí. Y entre ellos Fromm ha desarrollado mucho el tema del arte de amar. Claro. Y también me parece que Ortega y Gasset ha hablado mucho sobre el tema. El amor necesita de cierta inteligencia del otro. Mm. No la pasión, el amor. Pero eso es bien difícil ahora, que hay menos inteligencia. Tú sabes que... Es dificilísimo. Sí, tú sabes que el premio Nobel, Medward, de medicina, ha dicho que desde 1940, y tiene una serie de estudios al respecto, la inteligencia está disminuyendo en el mundo. Y que sigue disminuyendo. O sea, decrece nuestro cerebro y crece la computadora, Marco. No, y crece la estupidez. No, la computadora. Con la computadora. Sí, con la... No, y al margen de la computadora, crece la estupidez. O sea, hay menos inteligencia, pero más estupidez. Solamente paseate por el Congreso de la República. Bien, vamos a hacer acá un primer corte y luego continuaremos esta conversación. El psicólogo Jorge Bruce, en este mismo programa, contó la siguiente historia. Dice que en el colegio, en el salón de clases, el profesor se dirige a los alumnos y dice, a ver muchachos, díganme, ¿qué cosa es más importante? ¿La técnica o el tamaño? Entonces se para un alumno y dice, la técnica, profesor. Y entonces el profesor dice, ajá, otro que la tiene chica. Bueno... ¿Qué respondió Nora Bruce, no? Te menciono esto porque entre los correos electrónicos que llegan aquí en gran cantidad, muchos conciernen al tamaño del órgano sexual masculino, ¿no? Entonces, es la preocupación de que si lo tienen chicos y que será normal, que si no, que si es mejor un poco más grande, que se pueden poner silicona, que si hay unas operaciones para agrandar, etcétera, ¿no? Bien, entonces, yo siempre digo, esto deben contestarlo las mujeres, porque si lo contesta un varón siempre puede ser sospechoso de ser tendenciosa su respuesta, en fin, ¿no? Y estamos en una sociedad machista, falocéntrica. Entonces que sean las mujeres. Ahora, ¿qué cosa ocurre? Que normalmente las mujeres no fijan la consideración en este tema. ¿Por qué? Porque para hablar sobre la dimensión genital tienes que haber comparado. Y no me digas que las mujeres no comparan, Marco Aurelio. ¡No, perdón! Se hacen las que no se claro, meten en cama, pero en cama... Pero, es que no lo dicen. ¿Son igual? No, no lo dicen. Sí. No lo dicen, ¿no? Entonces, ella no, yo no. Entonces, no tenemos la opinión femenina. Entonces, por eso yo creo que, y lo he dicho repetidas veces, me han mandado correos en ese sentido, bueno, manifestando cuál es la opinión de ellas. Pero en este caso, te pregunto, ¿no? ¿Cuán importante es la dimensión del pene? Mira, primero te voy a poner un ejemplo. Yeah. Puede ser que te imagines un baño de hombres o un camarín de hombres después de hacer deporte, después de hacer fútbol, que es seguramente donde el falocentrismo brota millón, pues, ¿no? Yeah. Porque obviamente en esgrima no sé si va a ser tanto. Pero entonces están todos esos hombres sacándose la ropa y se están mirando y comparando quién la tiene más grande, yeah, ¿no?
Entonces el hombre se compara cuando se desviste y la mujer se compara cuando se viste. Porque la mujer lo que hace es vestirse para la otra. No necesariamente para el hombre, que a veces no tiene la menor idea de lo que se ha puesto a la mujer, porque le está mirando o está imaginando qué hay debajo. Entonces, así como la mujer se compara al vestirse, el hombre se compara al desvestirse. Yo creo que el tamaño importa más al hombre que a la mujer. ¿Pero por qué le importa más? Y no sé, habrá una cosa de... Pensarán, pues, que tiene que ver con la potencia. No, pero son con cosas el distintas. Poder, no, pero son cosas por distintas. Por eso mismo. No, porque puede haber, como siempre he dicho yo, ¿no? Una persona que tenga un miembro de gran tamaño pero no tenga potencia. Así es. Y al revés, una persona con un miembro pequeño con gran potencia. Entonces lo principal sería en todo caso la potencia. Si no miras a Star Gisbrand, es pequeño, sin embargo es una persona poderosa, no en el sexo, sino en la televisión. El tamaño no importa. Quizás en la Inca Cola de 3 litros y 15, sí valga la pena comprarla porque sea más rendidora. En la cama, en el sexo, yo no creo que valga la pena. Fijarse en el tamaño. No, pero perdón. Además. No, pero perdón. Claro, hay un rango. La ¿no? mujer, por más que tú digas que se viste y para compararse con las demás, y que en ese sentido, digamos, tiene un aspecto, digamos, de exterioridad comparativa, ¿no? El hombre se tiene que vestir, etc. Pero de todas maneras, la mujer también tiene que comparar. La intimidad tiene que comparar. Sí, pero Margarita, ¿sabes cuando la mujer compara? Sí. Cuando la mujer siente. Y la parte más sensible... ¿Cuando la mujer siente qué? Cuando la mujer tiene relaciones sexuales. Por eso pues te digo. Ya. La parte más sensible de la vagina de una mujer está en el tercio inferior. O sea, no está tan adentro. No es cuán adentro yo le meto la verga a la mujer para hacer criollos. Es que también lo hago. Puede ser ancha, puede ser pequeña, puede ser larga, puede ser flaca. Hay muchas formas de pene, no hay uno solo. Entonces yo no creo que sea tan importante el tamaño, sino la eficiencia del hombre a la hora de manejar el cuerpo femenino. Bueno, y a propósito de eso, en términos generales, ¿cómo ves tú la eficiencia del varón promedio en nuestra sociedad? Bueno, todavía no he tenido tantas experiencias, pero lo que, por lo menos en mi recorrer, hay una tremenda torpeza, porque el hombre está acostumbrado a que la mujer no le diga nada. Entonces, como la mujer no se comunica y no le dice... quiero que hagas tal cosa o no hagas tal otra, el hombre ya arrastra genéticamente, creo, una torpeza. Entonces, está acostumbrado, pues, a entrar bueno, antes de tiempo, a salir primero, y a no preguntar, también, a no acompañar. Pero eso será pues culpa de ustedes también, que no por sacan supuesto. Tarjeta amarilla, pues no, como en el fútbol. Sí, ¿no? Ni roja, ni amarilla, ni nada. Es simplemente, es casi como... ¿No te parece que a un pata, digamos, que comienza mal y que sigue peor, etcétera, ya le saca dos veces tarjeta amarilla y a la tercera lo bote la cancha? ¡Fuera! Sí, pero ¿sabes qué pasa? No. Que el miedo está en que a la tercera sea él el que se vaya. ¿Y que se vaya? Y uno se queda ahí. Sí, claro, pero esa es la desesperación de la mujer peruana. ¿Por qué? Y me quedé sin hombre. Pero se consiguió otro, pues. No es tan fácil, pues, Marco Lea. ¿Ah, no hay? No. Ah, ¿no hay elegibles que valgan la pena? No hay, hay poco. Ah, hay poco. ¿Ya qué crees que se debe escasez? No sé, pues, no sé qué será. Te juro que no sé qué será, pero hay una tremenda escasez. Bueno, acuérdate que estamos en... Los fines de semana, en Marango, tú vas a un pub, a una discoteca, y hay 10 personas, y 8 son mujeres. Por eso. No sé, no he visto estudios sobre el tema, pero lo ves en los bares, justamente, lo ves en todos lados. Hay mucho más mujeres que hombres, entonces la mujer mantiene lo que tiene, por más que no sea tan bueno, ¿no? Es mi peor es nada, pues por algo bueno, se ha inventado eso, peor es nada. ¿No? Eugenia Benfield ha publicado un libro acerca de este asunto y lo mismo ha hecho consideraciones muy interesantes Julián María. Y poco más o menos vienen a coincidir en lo siguiente, ¿no? Que ello se debe a que ahora estamos pasando por una época en que la mujer interesa menos al hombre, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual el hombre ya no se fija tanto, sino se fija más bien en las formas intersexuales, en todo lo que está, digamos, en los extremos de un dimorfismo, que cada vez es menos dimorfismo, ¿no? Esta es una especie de que cada vez es no más dimorfa, sino menos dimorfo. O sea, cada vez los sexos se distinguen menos. Así es. Claro, entonces hay una indefinición sexual. Hasta físicamente. A veces no sabes si quien estás mirando es un hombre o una mujer en la calle, ¿no? Claro, es claro. Terrible. ¿Y qué pasa? Que justamente como la mujer, al mantener a ese hombre al lado, mantiene al amante y a la pareja socialmente establecida para ella. Entonces, en vez de buscarse, pues, un amante que funciona como amante y una pareja, entonces ya no tendría problemas. Pero dime una cosa, yendo al terreno práctico, ¿no? Pues nos están viendo miles de mujeres, de hombres también, pero para beneficio de las mujeres.
Por ejemplo, una mujer ya que se encama con un tipo. Y esta mujer tiene ya cierto conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces comienza a observar pues que cierto comportamiento torpe, ¿no? Cierta falta de cuidado, etcétera. ¿Qué hace? ¿Debe decirle? Por supuesto. ¿Qué le debe decir? Ahora, ahí está también una cosa que en la mujer es bastante poca, ¿no? Mm. Y hay que tener cierto tino. No, pero ¿qué para tino? Para saber en pero qué momento decido, en qué momento pero decido. Pero no, en el momento, ¿no? Pues tiene que ser, no vas a estar esperando. Hay que saber conducir. Ahora, lo que pasa también es que la mujer no lo lleva al hombre, no solamente por falta de comunicación, sino porque la mujer tampoco sabe muy bien cómo es su cuerpo. Mm. Ni sabe muy bien cómo dirigir al hombre. O sea, hay un desconocimiento sobre la sexualidad de uno terrible. Fíjate, concretamente, terrible. Yo he sostenido que la introducción del pene debe hacerlo la mujer. Debe hacerla la mujer, ¿no? O sea, el hombre normalmente es el que la hace. En la oscuridad, exactamente no sabe por dónde está metiendo, etc. Hay una serie de problemas al respecto. Entonces la mujer sí sabe. Y ahora bien, ¿cuántas mujeres lo podrían fácilmente hacer? Pero yo he conversado con ellas y me dicen, no, pero no le gusta, ¿no? Y me dice, deja, yo sé lo que hago, etcétera, ¿no? Entonces, luego ella se chupa, ¿no? ¿No? Bueno. Y dejan que le haga el ingreso y él no sabe hacer el ingreso. El hombre normal cree que es un tubo, la vagina cree que es un tubo, ¿no? Entonces, no tiene ni idea. Anatómica. Bueno, pero así como el hombre no puede creer que la vagina es un tubo, la mujer tampoco puede atender al hombre como si fuera una manguera con una cabeza detrás. O sea, es un hombre, es un ser humano, uno lo puede agarrar y meterlo como si fuera una máquina, pero en tal caso se consigue un consolador. No estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que la mujer tiene formas de decir las cosas de una manera más sutil. Por ejemplo, no necesariamente decir ya puedes, ¿ah? Ya rápido. Pero por ejemplo, no rápido, no. Claro, pero o ya hazlo, o ya ese es el momento. Hay formas más sutiles. Pero vamos a la cosa concreta, ¿no? Supongamos, ya, el hombre quiere hacer la penetración, pero la mujer se da cuenta inmediatamente que le está haciendo mal, pues. Entonces le tiene que decir, oye compadre, déjame a mí. ¿No? O todavía no, hay formas, ¿no? Hay formas. No, ahí se puede producir una discusión. Dice, no, ¿tú qué sabes? No, yo sé lo que hago. No. Y entonces la mujer debe plantarse en seco y decir que tú no sabes nada. Ya. ¿No? Claro. Y entonces ya se malogra todo también, ¿no? Porque ya en esas condiciones, digamos, de fricción, ya una copulación, pues no. Ya no, ya no. Ya no funciona justamente, ¿no? Entonces que se vaya. Hay una descopulación ahí. Que se vaya. Porque si no, no aprenden. No, no aprenden. Pero así como lo expulsan de la cancha, lo expulsan. Pero tú estás muy molesto con el actuar del hombre en la cama, pero también es culpa de la mujer, es culpa de los dos. ¿Por qué es culpa de la mujer? Porque ella no le cuenta las cosas, ella no se comunica. Ah, antes de él. Que se queja, pues. Por eso. Claro. No, se queja después a través del mail, que es una forma bien peligrosa de comunicarse, porque es casi el oráculo de Delfos, el mail, el correo, el web. El mundo virtual es casi un oráculo hoy en día. Entonces, todavía nos estamos aislando más. Porque en vez de comunicarnos con la pareja y decirle, oye, ¿tú sabes qué? No estoy lista, tienes que esperar, déjame que yo te aviso, o prueba si ya estoy. Entonces, un poco ir tanteando la cosa, uno se calla y después corre al mail y lo abre y escribe, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi pareja, no sé qué hacer. Entonces, en vez de hablarle a la pareja, la mujer se aísla, se queda callada. Oye, pero no hay varios problemas, ¿no? No ha quedado muy claro eso de que quién debe hacer la introducción, ¿no? Porque creo que yo no creo que la mujer deba hacer la introducción y también creo que cada caso. ¿Y el hombre lo es sabe? Aislado. ¿Lo sabe? Hay hombres que sí saben hacer la introducción perfectamente. ¿Pero cuánto? Y saben, no saben hacer, saben cuándo hacer las cosas. ¿Pero cuánto? Eso es un porcentaje poco. Muy pequeño. Poco, pues. Sí. Entonces, como la mayoría no sabe, entonces que la la mujer, pues. Claro. O que le diga, claro. Uno claro, sabe. Sí. Sí, no, sí. Hay formas, ¿no? Como te digo, hay que tener sutileza, tino, delicadeza, pues, para no agarrarlo ahí como si fuera un muñeco inflable, ¿no? Sí. O un consolador. O mejor es el consolador. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte. Se ha dicho repetidas veces, y yo también lo he sostenido, que la maternidad es incompatible con la voluptuosidad. Por ejemplo, tú no te imaginas, ¿no? A una madre, normalmente, ¿no? Voluptuosa, ¿no? Entonces la madre, pues, es un ser incluso asexual, ¿no? Algo así, ¿no? En el imaginario popular. Pero realmente, ¿cómo es?
el asunto, porque como... ¿Una gestante, dices tú? No, una que... Bueno, las dos cosas, ¿no? Pero más una que ya ha sido primípara, por lo menos, ¿no? Para nada. ¿Qué? Para nada, la mujer al contrario. A veces la mujer después de parir, ya después de esa parte de su vida, de haber acabado con ese capítulo de su vida, puede ser mucho más voluptuosa todavía. No creo que tenga que ver con la cantidad de veces que pare o que sale preñada, más bien creo que tiene que ver con las experiencias de la mujer que la enriquecen por dentro y por fuera. Y la vuelven mucho más interesante. Por eso que una mujer a los 20 años no es tan interesante como una a los 40. Eso si no se pone hecho una vaca, ¿no? Y se dedica a comer y a ir por ahí de ofertas, ¿no? Sí. A los centros comerciales que hay. ¿No? Así como tú estás diciendo que la mujer debe... insertar el pene y cuando yo creo que la mujer tiene que insertarse un ají limo en el culo, Marco Aurelio, en este país. ¿Un qué? Un ají limo. Ajá. ¿Eh? Atrás, así, para salir disparada y poder realmente ponerse las pilas en todo sentido. En todo sentido, porque nosotros las mujeres somos culpables de salir con las tetas al aire en los comerciales de cerveza, nada más, y salir cogiendo una botella de ron Pomalca, como estaba viendo yo el otro día, en una figura recortada de tamaño natural en el aeropuerto de Trujillo, y la mujer es culpable de toda su desgracia, porque la mujer se hace pasar por inútil, tanto se ha hecho pasar por inútil que lo único que puede hacer es tener hijos, que ya se ha sentido inútil, entonces ya no puede ser capaz de comunicar. Sí, pero volviendo a esto de la maternidad y la voluptuosidad, tú dices que... En absoluto, la maternidad no impide el desarrollo de una conducta voluptuosa, etc. Pero, y esto normalmente ocurre en el matrimonio, ¿no? Entonces tiene ahí al cónyuge, ¿no? Que se supone que lo va a seguir teniendo. Pero el estímulo erótico vive de la variedad y se desgasta rápidamente y con facilidad. Y entonces es fácil también que la pareja pues llegue al aburrimiento sexual, ¿no? La pareja siempre va a llegar al aburrimiento sexual. No, pero me refiero a una madre. Bueno, yo creo que el problema está en que una madre se tiene que encargar de unos hijos. Y eso hace que en la relación de pareja con el padre, esos hijos o con la persona que cohabita con ella y los niños, haya un tremendo desgaste. Pero no creo que sea algo físico o fisiológico, sino más bien es algo, es la condición del hábitat, ¿no? Hay un par de niños gritando, haciendo ruido, haciendo escándalo. Entonces hay un desgaste tremendo. La mujer no tiene ni tiempo de ser encantadora ni glamorosa porque tiene que estar atendiendo a un par, a tres o cuatro, a dos o cinco, a veces a 10 niños. Entonces, ¿en qué momento pues se va a poner atractiva para el hombre, ¿no? Y eso, y aparte que la relación sexual siempre va a tener un desgaste, pues. O sea, eso de que durará, seremos felices para siempre, quizás en un matrimonio establecido inteligentemente como un contrato de dos partes que se convienen la una a la otra por muchas razones, pero no podemos pues meter el factor sexual, el factor pasión dentro de ese contrato, porque ahí sí pues de todas maneras vamos a surgir una situación. Y según tu punto de vista, ¿cuánto dura el interés sexual normalmente, ¿no? ¿Unos meses, un año? ¿Cuánto dura? Eso es difícil, Macorelio, predecirlo, porque cada pareja es distinta, ¿no? Sí. Cada pareja es distinta. Yo tengo la impresión de que dura solamente unos meses. Según un psicólogo con el que conversé unas cuantas veces sobre el tema, a los 2 años, el amor se acababa. Yo le digo, un momentito, ¿cómo que el amor se acaba? O sea, se acabará el deseo sexual, la arrechura esa que uno tiene hacia el otro, pero no el amor. Y me dice, bueno, sí. Pero él mismo estaba confundiendo los dos campos, ¿no? Sí. Hollywood dice que son 7, pues. O la gente ya nos comienza a picar, ¿no? Y yo creo que es relativo. Yo no creo que haya una receta, porque todos somos, hasta ahora, seguimos siendo algo humanos, ¿no? Entonces somos distintos. Pues. Pero somos muy distintos, ¿no? Sí, también es eso de, hay un lugar común que dice, no, cada ser humano es un universo aparte. Esas son tonterías, ¿no? Seres humanos son ¿no? comunes y corrientes, ¿no? Entonces, las personas excepcionales son muy escasas y la mayor parte son personas comunes y corrientes. Entonces, tendrías que preguntarle eso a una persona un poquito más común y corriente, porque sí. Yo no te lo podría responder, ¿no?
Claro, pero tú haces una evaluación general, o sea, tú tienes interacción social, conoces gente y todo, y por ahí puedes sacar algunas líneas, ¿no? De un desenvolvimiento que se observa en diferentes Claro, ambientes, ¿no? lo que ves es que definitivamente después de unos años, serán 5 o 6 de convivencia con la pareja, en distintos ámbitos sociales, hay un desgaste tremendo, y no solamente sexual, porque tampoco yo estoy, no soy omnisciente, yo no estoy, yo no sé todo lo que pasa dentro de la casa de uno, ¿no? Pero sí hay un desgaste en todo tipo de, en todos los terrenos, ¿no? Entonces te refieres al hecho de la insoportabilidad de la convivencia. Sí, ¿no? Y eso cuando se siente ya de una manera muy aguda. Yo creo que después de. Hay un punto en que o la pareja se rinde ante esa insoportabilidad o simplemente acepta eso y sigue adelante y replantea la relación, ¿no? A los. Hollywood tenía un poco de razón, 7, 8 años, ¿eh? 7, 8 años, ¿no? Así, ¿no? Insoportable, ¿no? Claro, pero yo he notado, y lo he dicho otras veces, que ustedes las mujeres son muy tolerantes. ¿A qué crees que se debe esa tolerancia? Tú sabes que Helen Deutsch dijo que el masoquismo era consubstancial a la mujer. O sea, la mujer era inherentemente masoquista, ¿no? Y que ella no lo veía como un defecto, sino que era una manera de ser. Pero cuando uno ve estos comportamientos femeninos, uno indudablemente tiene que pensar de que hay una complacencia en el sufrimiento, ya sea por los hijos o por la estabilidad del matrimonio o por el cónyuge y por 20 cosas más, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser así siempre? Todavía la mujer, y ahí dispara una idea, todavía la mujer que se casa, volvemos al matrimonio, volvemos a, justamente a la tolerancia, pues estamos hablando básicamente de ese terreno, el terreno social, el terreno sexual, todavía tiene un D delante de su, después de su nombre y un apellido que no es el de ella, sino es el de alguien más, ¿no? Y eso hace que ella sea posesión de otra persona, entonces ella sabe, tiene la obligación de aguantar. Te hablo en un terreno, en una. Sector ni siquiera estándar, sino también desde la A hasta el Z. O sea, y hay una conveniencia de pertenecer a ese hombre. ¿Por qué? Porque una mujer sola muchas veces no es sujeto de crédito. No puedes, o sea, si no tienes cierto dinero, no puedes comprar otras cosas. Además, ¿quién te protege en las noches cuando escuchas un ruido? Y además, ¿quién te lleva y quién te trae? ¿Quién te maneja por la ciudad? ¿Quién te mantiene? Si estás dando a luz, ¿quién te mantiene para que tú estés ahí siendo madre? Son muchos, y además heredamos pues la misoginia griega pues y romana, ¿no? De que la mujer es algo así como un mueble, pues, una cosa, ¿no? Un objeto al que hay que tener ahí pues sin mayor con cuidado y sin mayor educación para que no chille, ¿no? Para que no diga. Y hay un punto que quiero plantearte ahora y que se refiere a la eyaculación precoz. Yo he escrito al respecto y tengo mis propias ideas, pero en este caso mis ideas son secundarias y creo que lo primario será lo que tú tengas que decir. El hecho es este, la eyaculación precoz es una disfunción específica del coito entre hombre y mujer y no ocurre en el coito homosexual y ocurre rarísimamente. En 10 años más de Johnson conocieron solo dos casos, dos en 10 años. Entonces es una cosa rarísima entre homosexuales, pero en heterosexuales es pues una cuestión de todos los días y de todas las horas, ¿no? Y los porcentajes son muy altos. Entonces, ¿por qué solo se produce en el coito entre hombre y mujer? ¿No? Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué cosa le ocasiona a la mujer al hombre para que el hombre no se vuelva ansioso y tenga una respuesta sexual precipitada y a veces a portas, etcétera? Primero que estuve preguntando a mis amigos homosexuales y muchos de ellos tienen eyaculaciones precoces con sus parejas del mismo sexo. Me dijeron, no, no, también nos ocurre a nosotros. Entonces yo no sé si esa estadística es tan acertada, ¿no? Porque estuve indagando, haciendo un trabajo de campo y sí había casos entre la pareja homosexual. Pero claro, si tú dices quizás que se da en mayor cantidad en las relaciones heterosexuales, podría ser porque no conocemos el cuerpo ese que tenemos al frente, ¿no? No sabemos cómo funciona por dentro. Entramos con torpeza, salimos con torpeza, no trabajamos bien el terreno antes de hacer las cosas. Entonces,
Bueno, perdón, pero eso sería un problema, digamos, de desconocimiento. Pero el desconocimiento no me va a provocar, pues, una reacción extra rápida, ¿no? Simplemente ignoro cómo funciona esta maquinaria y, bueno, como decía Balzac, pues, imagínense a un gorila tocando el violín así de torpe, ¿no? Entonces, pero eso sería por razón de desconocimiento. Pero acá hay una angustia, una ansiedad, hay una cosa que precipita una respuesta nerviosa y que en el otro caso normalmente no la precipita. ¿Tú crees que sea algo que el hombre no puede evitar o simplemente ya está acostumbrado a hacer sus cosas por su lado, a terminar primero y no esperar a la mujer y así y No, pero no? son tiempos distintos. Pues el tiempo que tiene la mujer para reaccionar convenientemente en el terreno sexual es otro tiempo. Además, la mujer se demora mucho más. No, y puede más. Entonces el hombre no puede tanto y no se demora tanto, normalmente, ¿no? Entonces aquí hay una asincronía temporal. O sea, la mujer tiene un ritmo y el hombre tiene otro ritmo. El primer problema es que no van a coincidir esos ritmos, ¿no? Sí, Sencillamente. Ya ese es un primer problema, entonces real. No, ya no hablemos ya de la eyaculación precoz, que es una cosa específica, sino el problema general es que hay dos tiempos. hay dos. Y por eso que cuando uno le pregunta a las lesbianas y los homosexuales sobre sus relaciones con gente del mismo género, te dicen que es 100 veces más sabroso, más disfrutable y más satisfactorio que tenerlo con alguien de otro género, de otro sexo, ¿no? Porque ya hay un conocimiento del terreno contrario, ¿eh? Ya no es el terreno contrario, es un espejo, ¿no? Uno ya sabe qué hacer porque uno lo está sintiendo también, ¿no? En el caso de la eyaculación precoz, yo creo que, como tú dices, hay un tiempo, primero que hay dos tiempos distintos, dos ritmos, ¿no? Y que no se concertan, pues, justamente. Y lo otro es la torpeza, pues, de la mujer y del hombre, que hacen que esos tiempos sean todavía más separados y más diversos, más opuestos, ¿no? Una última pausa y luego continuamos dialogando con Josefina Barrón. Bien, vamos a continuar con esto de la eyaculación precoz. Vamos a demorarnos, porque no vamos a ser prematuros. Bueno, ¿no crees tú que aquí hay en juego otros factores? Por ejemplo, el odio a la mujer, la aversión a la mujer, el temor a la mujer, el temor a la castración, el temor de que la mujer seque al hombre. El verbo que ha inventado el pueblo me parece muy sintomático, muy indicativo, ¿no? La mujer, dice el pueblo, te puede deslechar. O sea, te Deslechar. puede, es como digamos, el limón de molientero que lo exprime bien y te exprime, ¿no? Y lo secas, Se queda ¿no? seco para siempre. Claro. Entonces ese es un peligro. Entonces, igual, si tú, digamos, vas a dejar que la mujer manifieste toda su capacidad orgásmica y todo, entonces sencillamente te va, pues, a opacar de una manera así impresionante, y tú no puedes tramitar ese desborde de placer. No vas a poder competir, entonces Nunca, nunca. Entonces, te coarta. claro, yo siempre he dicho, ¿no? Yo siempre he dicho que la mujer en ese sentido, digamos, puede más que el hombre, etcétera, pero el hombre se da cuenta de que puede más. Entonces, con la eyaculación precoz deja inédita esa posibilidad de mayor goce y de multiplicación. Y deja frígida a la mujer Y de paso. encima la ensucia, porque para el pueblo, y también desde la época de los hebreos antiguos, de los antiguos hebreos, el semen es una materia ensuciante, ¿no? Entonces, por eso el pueblo, digamos, considera que el semen, que es la vaciada, es una cochinada, ¿no? Entonces, todo eso creo que se junta para causar este cuadro, digamos, de tensión, de ansiedad. Y con el trámite de la eyaculación, tú sencillamente terminas rápido el pleito. Lógico. Lógico. Freud y otros muchos psicólogos, no es ningún secreto, han escrito sobre el mixed feeling, ¿no? La mezcla de sentimientos que tiene el hombre hacia la mujer que es su pareja. Ahí hay el recuerdo de la madre, el recuerdo del vientre donde han venido ellos cargados, ¿no? Y ahí justamente la competencia. No, y eso que se le dice a una mujer, digamos, apetecible, se le dice mamacita, eso es bien sintomático, ¿no? Claro, Quisiera estar en tu en, claro, pues. porque mamacita, eso es. No, y eso está bien, digamos, parece un regreso edípico, ¿no? Pero eso estaría bien. Bueno, pero ese regreso edípico y todos esos factores tan subliminales pueden también jugar un rol importante a la hora de estar justamente enfrentado, sobre todo cuando la mujer está frontalmente al hombre, ¿no? Y hay relación así. Y
También, bueno, si me pongo media cineasta, media Kurosawa, puedo pensar pues en una nave que llega a una caverna oscura, pues, y se pierde ahí en el fondo del mar, ¿no? Claro. Y se mete por una caverna, qué miedo, pues. Claro. No, y el pene cautivo, la leyenda del Claro. pene cautivo, por ejemplo, o sea que, Claro. digamos, como en el caso de los perros, ¿no es cierto? El Que se órgano queda pues ahí se queda atracado. atragado, ¿no? Entonces, imagínate un tipo que la mujer, digamos, le atrapa el miembro y el otro, pues, más que quiere sacar nada, ¿no? Y entonces ahí hay peligro, ¿no? De que lo pueda, pues, ¿no? Claro. Porque hay vaginas bien, la vagina tiene dientes, ¿no? Sí, Entonces la vagina dentada. Sí. es una. Entonces, en una palabra, es el peligro que ellos suponen, es el peligro que ellos suponen. Y yo considero en ese sentido que el antipsiquiatra Thomas Sass tiene razón cuando dice que el coito no ha sido diseñado para ser armonioso, porque el coito depende de una serie de factores que mutan muy rápidamente, que se trastrocan muy rápidamente y que cambian, y que por lo tanto sobre esos factores tan cambiantes no se puede fundar una armonía, y menos una complementariedad. De modo que el coito ocasionalmente puede resultar armónico, pero normalmente no tiene por qué resultar armónico. Ya desde que hay la petite mort, la pequeña muerte, Sí. y desde que hay dolor en el coito, que generalmente es lo que ocurre, ya no puede ser armonioso. Sí. Y además, de verdad, yo no sé por qué, es rarísimo, el encaje de un hombre y una mujer realmente es torpe, generalmente es torpe, Sí. ¿no? Y hay una serie de factores desconocidos de uno del otro y genera confrontación. El coito definitivamente nunca es armonioso. Oye, el coito peniano-vaginal, pero otra de las cosas que me preguntan mucho los televidentes, ¿no? Y sobre todo las mujeres se quejan, de que el hombre insiste siempre en el coito peniano-rectal, ¿no? La academia, yo sé paso, ha admitido el verbo sodomizar y da una pésima definición, ha dicho someter a penetración anal, imagínate, pues, ¿no? Someter. A penetración anal, además, ¿no? Y está mal, pero ya ha admitido el verbo sodomizar. Voy a dar una definición técnica que es la siguiente, ¿no? Introducir el miembro por el ano en el recto de una persona del mismo sexo o de distinto sexo. Eso es sodomizar. Bien, y se quejan, ¿no? Porque les duele, les molesta y a veces cuando lo consienten es para darle gusto a él, pero no porque en el fondo les guste, ¿no? Pero dice que todos los hombres exigen, digamos, ¿no? La vía rápida, la vía de circunvalación, La tercera vía, la tercera vía, ¿no es ahora que está cierto? de moda. Claro. O sea, contra el tráfico quieren ir. Contra el tráfico, Sí. claro. Ahora, ¿qué te parece a ti? Ay, pues el hombre le gusta la velocidad y la acción, Sí. ¿no? Y experimentar nuevas. Por eso Colón llega a América, pues hay que experimentar nuevos caminos. No, pero a las mujeres, Pero. ¿por qué no les gusta ir contra el tráfico? ¿O si les gusta? A ver, voy a tratar de pensar por qué no. Primero que esa Es zona una no se cuestión lubrica. de No se sensación. No, sí se lubrica. lubrica sola. Así se lubrica. Yo tengo entendido que no se lubrica sola. Normalmente no, pero sí hay casos de lubricación. Ah, Bueno, bueno. ya, dejando sobre el lado, No, pero ya, pero no me digas que eso no es normal no, ahora, ¿no? entonces, al no lubricarse sola, Pero tiene que haber sería. un trabajo Pero. a priori para que la penetración no sea absolutamente dolorosa, que Ya. sea dolorosa, pero hasta cierto punto, y que haya algo de placer en esa Pero hay penetración. pues una serie de cremas y de lubricantes, ¿no? Claro, Claro. ¿Cuál es el pero problema ya, ahí? ¿Pero si cuál ya es el estás problema? avanzando muchos pasos Sí. más allá en la comunicación entre los dos, que es justamente el gran problema que nos congrega a ti y a mí en este programa, que es si vas a hacerlo, tengo que tener crema o un lubricante, un aceite, algo que haga Pero se que no dice sea tan antes, pues, traumático. se le dice antes, hoy esta noche quiero ir contra el tráfico, prepárate. Pero dime, sí, dime. Abre la tranquera. Sí. Pero dime, pues, ¿cuál es el problema? Yo no sé eso. También hay el problema, obviamente, el problema religioso, el problema de ¿Qué las tiene que creencias, ver ¿no? eso ahí? Que pues, es contra natura, como si algo en una Pero relación si todo lo sexual. humano es contra natura, todo lo Ah, que. bueno, pero somos humanos. Sí, pues Entonces, hay que ir contra la naturaleza. claro, pero Claro. tú sal y dices lo pues No, pero a la gente lo en. estamos diciéndolo ahora. A Claro. ver, dilo tú. Hay que ir contra la naturaleza. Ni siquiera hay contra nuestra naturaleza Sí. es fluir de todas maneras, descubrir nuevas cosas, colonizar. Colonizar la Claro, nueva tierra. claro. Entonces, Esta todo con tal me gustó. si vamos a estar entre O sea, tú parejas, vas explorando.
Por supuesto. Claro. Nada. Ahí, pero en esa medida vas contra el tráfico, porque también el sexo bueno, oral es contra el tráfico. Pero también. Ahí no hay ningún policía que te mire, estás tú sola y tu pareja. Claro. Entonces, siempre y cuando la pareja no, esté de acuerdo puede contigo. Haber uno tercero ahí también. También, ¿no? Pero bueno, no va a ser policía, va a simplemente ser otro más contra el tráfico. No, puede ser alguien que esté un barrista. A lo que voy, Marco Aurelio, es que si la pareja está de acuerdo, si se está comunicando, nada está prohibido. Mm. Todo puede suceder, hasta los juegos más escabrosos y peligrosos del mundo. Sí, ¿no? Por supuesto, sí, eso es lo maravilloso de la relación sexual, que es ilusión, ficción, juego. Sí. Ese es un juego que puede no ser estéril, como el juego de la política o el juego de los negocios. No, desde el punto de vista del sexo reproductivo sí es estéril. Claro, ahí es estéril, justamente, ¿no? Es recontra estéril. Pero es verdad, pues más por ello. Entonces, es un juego. Si ya estamos en este mundo y nos vamos a morir de todas maneras, y vamos a vivir pocos años de florecimiento sexual, ¿por qué no experimentar? Bueno, el orgasmo es una pequeña muerte, pero no dicen ahí que digamos, una cosa muy buena, estupenda, dicen, batalla, esto es la muerte. La petit mort. Claro, es la muerte. Sí. Claro, o sea que entonces tú puedes dirigirte a las televidentes sobre todo, y dices, cuestión de que realmente les complazca esto, ¿no? Entonces, pues... Yo le voy a decir a las televidentes, sí. Primero, que la peruana, la mujer peruana, trabaja todo el día. El marido generalmente, no ahora que ustedes están todos trabajando, pero el marido generalmente está en una chingana chupándose una chela, ¿no? Hablando de la chiquilla que se jaló por ahí, o sabe Dios, ¿no? Y la mujer tiene bastantes más de 5 hijos, está vendiendo chicles, o trabajando de empleada doméstica, o sabe Dios haciendo qué, pero está trabajando siempre, la mujer peruana. Mm. Es chambera, es estoica, y es demasiado sufrida, y se autoflagela. Porque está bien que tenga que trabajar, está bien que sea madre, que tenga que hacer muchas más funciones, que tenga que realizar muchas más funciones que el hombre. Pero no por eso nos vamos a marchitar, al contrario, tenemos que comunicarnos y tenemos que darnos cuenta de que no tiene por qué tener vergüenza, al contrario. Hay que aprovechar los pocos años que una tiene de vida en la piel para crecer y para vivir, no esterilmente, sino fértilmente, ¿no? Oye, ¿y a ti te parece bien la presencia, bueno, no muy extensa, pero de hecho ya se nota, del coito técnico, o sea, de personas que las mujeres llaman, ¿no?, y para que les hagan un servicio sexual en sus casas? ¿Qué te parece esa posibilidad? ¿Por qué no, no? Si a uno lo necesita, si una va a aprender algo con ese coito técnico... Claro. También, ¿por qué no? Sí, claro. No, y también no? Con una coito técnica, ¿no? También los hombres, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero ese oficio es tan antiguo como... Sí. No, pero ahora ya es con celular y con ¿no? Con una serie de cosas después de otro, bueno, es algo más rudimentario. Oye, bueno, me complace que en esta conversación, ¿no?, hayas despejado algunas dudas y algunas equivocaciones usuales, ¿no?, en la interrelación sexual. Y creo yo que como este programa tiene una creciente sintonía, más adelante tal vez el público pida que se toquen otros puntos, porque hay muchísimos aspectos, ¿no?, digamos, de este problema, para que sea, digamos, una voz femenina, ¿no? Porque normalmente son los varones los que opinan, normalmente los varones escriben libros sobre esto, etc. Pero rara vez es una mujer la que sale al frente y dice, bueno, yo creo esto otro, me parece bien esto, no me parece bien esto otro, etc., ¿no? Entonces es saludable que lo hagas, ¿no? Cuando las mujeres comienzan a expresar sus propias ideas, el hombre tiembla, ¿no? Y se siente amenazado porque una mujer está develando ciertos misterios que a él supuestamente le toca develar. Entonces generalmente ni se acercan a esa mujer porque puede ser sumamente peligrosa, ¿no? O sea, exigente. Claro. Claro, claro. ¿No? Y entonces ya no va a aceptar ciertas cosas, pues, ciertas ineficiencias y torpezas, ¿no? Sí. Pero creo que hay que arriesgarse en la vida a comunicar, ya que somos comunicantes, ¿no? Y a simplemente exponer ideas para que este país se mueva, pues, ¿no? Y si vamos a ir contra el tráfico, no sea en la Ramiro Prealés, sino en el mundo virtual. Muchísimas gracias a Josefina Barrón por su valiosa intervención en este programa. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.